Seigneur, comment, Seigneur, comment guérir les âmes blessées, les corps mutés, les guérir les cœurs fermés, les cœurs fermés et les rivières polluées, et les rivières polluées. Seigneur, comment, Seigneur, comment guérir la terre salie, les peuples opprimés, guérir les rêves éteints, les rêves éteints et les forêts abîmées. Hello, hello, nous sommes en direct. We are live now for this 12th edition of Extrapreneur. Oriane, bienvenue. Salut, hello everyone. Buenos dias. Donc, on est bilingue en trois langues aujourd'hui. Pour la première fois, for the first time in three languages today. Yeah, hey, hey. So you are very welcome to share any question, any comment in on the comments beneath the video, and yeah, stay with us. Voilà, donc nous allons avoir six présentations, six presentations, all in their native languages, dans la langue natale de chacun, des deux côtés de l'Atlantique. Donc, ce que j'invite à faire pour ceux qui veulent traduire en direct ce live sur YouTube, allez en bas à droite dans les paramètres, traduire automatiquement dans votre langue vers le français, donc l'espagnol vers le français, l'anglais vers le français. If you want to have the subtitles in your own language, go on YouTube, on the YouTube live, and go in the parameters on the bottom right and ask an automatic translation into your own language. Et pour les Espagnols, tu peux le dire? Voy a intentar, si quieres traducir las presentaciones, eso, clicar en YouTube no los parámetros y va a ser automáticamente traducido. Bien, bravo. Donc, Oriane, qui était plus à l'aise en portugais, qui s'est mis à l'espagnol en live. For the Spanish presentations, we will have also the presence of Anna. She's from originally from Caracas, Venezuela, but she's in Lyon, and she had a very important role. Hein? Anna a bien travaillé avec nos amis hispanophones au Mexique et en Colombie. Elle sera parmi nous sur la scène pour présenter chaque projet. Alors, est-ce qu'on se lance, Oriane? Es-tu prête? Mais moi, je suis prête. Et d'ailleurs, nous allons accueillir Anna. Anna, you can introduce Mamo. Je pense que... All right. Sure, it will be welcome. A pleasure. Well, Mamo Rodrigo Barros, he is a leader of the community of Teshuna in Santa Marta, Colombia. And today he's going to present to us a project of regenerative production of sugar cane to help the communities reduce poverty, and more than that, to help and heal the soil and protect this huge natural reserve in Colombia. Voila, without further ado, Rodrigo, you there, you ready? ¿Estás listo? Empezamos. Sí, sí, maravilloso. Es. Te escuchamos. Ok. Estos son el para nuestra cultura. Es voy a masticar unas hojas, que eso es nuestro cultura, como Entonces, mi nombre es Rodrigo Barros, soy líder, gestor
de la comunidad Tejuna de la Sierra Nevada Santa Marta. Como lo ven aquí, estos son la Sierra Nevada, en donde estamos habitando los cuatro tribus. Sí, aquí está el proyecto. Siembra de caña. Objetivo. Este proyecto tiene como objetivos condiciones económicas y sociales, significa en donde vamos a mejorar, a ampliar, conseguir los empleos a los indígenas, porque hay una dificultad de los indígenas, comienzan a salir para afuera a buscar sus trabajos, entonces se quedan allá. Ya cuando se van allá, se motilaron sus cabellos, como nuestra tradición es tener nuestro cabello, tener nuestro ayo, nuestro dumburu. Entonces todo eso comienzan a salir a hacer colonizaciones nuevamente allá. Es por eso que este proyecto que queremos avanzar como proyectos sostenibles, la siembra de caña. Como lo ven bien aquí en la parte montañosa, nuestra Sierra Nevada Santa Marta, vuestros, porque son de todo el mundo, son corazón del mundo, donde ven la comunidad Tejuna. La oficina está ubicada en la ciudad de municipio de Dibuya. Están los cuatro tribus, como lo ven, los Huigua, los Cogues, Arhuaco, Cancuamo. Cada comunidad son cuatro tribus, cuatro lenguas. Pues por eso se llama Tejuna. Aquí está la parte verde, como lo ven, es la Sierra Nevada, todas las verdes, esos. Los blanquitos son los nevados, en donde no está habitados. Como detalle de proyecto, le voy a explicar en donde nuestro proyecto tiene 40 hectáreas dividida en 8 sectores que va a beneficiar alrededor de 5.000 familias. Está distribuido en 8 sectores que son Tapia, Jerez, Mayamina, Pilón, Piñón, Vadillo, Abingo y Setcua, donde estamos recursos necesarios que vamos a utilizar como semilla de caña, herramientas, trapiches, mulo, almacenes. Los almacenes, bodegazos, eso para almacenar. Y nuestro proyecto cuesta $488,000, incluyendo inversión, todos los recursos necesarios para producción sostenible. Eso es lo que nosotros estamos atinados. Gestión y manejos. Como lo ven bien, gestión y manejo va a ser comunitarios. Va a ser como lo ven aquí, las comunidades Tejuna trabaja en colectivos, así como nos dijeron desde el principio, trabajar en colectivos. Dependemos de las hormigas, de las abejas que trabajan juntos. Nosotros dependemos de este tipo de insectos. Espiritualmente, ancestralmente nos dijeron así. Entonces, va a ser dirigida desde la Fundación Tejuna Sierra Nevada, representado por el señor Rodrigo Barros, y los demás equipos. Vamos a tener contador público, profesionales, en donde nos va a manejar la supervisión como revisor fiscal de esta. Vamos a tener las técnicas, otros asesores, llamado Jainer, llamado Yaritza, llamado Gerardo, en donde nos va a ayudar abogados que vamos a tener dentro del proyecto. Entonces, como lo ven aquí, beneficios esperados, generación de empleos va a haber, porque muchas gentes se va a acoger de este proyecto. No vamos a dar empleo a los demás de afuera, solamente a los técnicos profesionales que van a estar junto de nosotros. Y siempre hacemos como una asamblea, como lo ves aquí, y la que vamos a producir son las cañas. No solo las cañas, como ven ahí, dentro de la caña va a haber las yucas, va a haber maíz, va a haber la papa, va a haber malangas adentro de esos cañas, porque así manejamos nosotros para la sostenibilidad, para mejorar la situación. Impacto social y cultural. Como bien aquí, bien, el proyecto no depende solamente para mejorar condiciones de afueras, sino
también para mejorar condiciones tradicionales como los espacios sagrados. Los mamus se va a hacer, los mamus son los sabios dentro de la sierra, los sabios con la naturaleza, que va a estar encargado para mejorar este proyecto. También vamos a reducir la pobreza, la desnutrición. Todo eso vamos a hacer con este agrícola sostenible. Y los mamos va a ser así muy, muy sagrados, resguardados. Entonces, ¿qué nos va a colaborar a hacer la exportación? La exportación de estos colaboradores importantes, agencias, personas, son Corporación Autónoma Regional de La Guajira, que son estados de La Guajira en Colombia, y también la GESELCA, que son las personas, las empresas de confianza que nos va a colaborar a hacer compras. También personas clave en el exterior, tenemos a Eduardo Esparzas, tenemos a Sandra Gaul, tenemos a Ginny Patricia Villarraga, en donde nos va a colaborar a conseguir personas, que, sí, las conexiones con las demás personas en el exterior. Aquí importante de repetir, creo que en este anterior que yo... Entonces, la inversión requerida del proyecto son $488,000. Bueno, dentro de ese proyecto, como lo ven ahí, vamos a invertir estas cosas, las semillas, herramientas, trapiches, mulos, almacenes o bodegas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son el ingreso que vamos a tener? Son $200,000 anuales de estos 40 hectáreas. O sea, vamos a cada hectárea, vamos a generar más todavía, entonces vamos a tener 200,000 que son especificados, así lo tenemos calculado. En cada hectárea vamos a tener $5,000 y multiplicado con 40 hectáreas son 200,000. Y retorno de inversión sería 2 años y medio. Bueno, esa es la, como ven aquí, eso es la que tenemos estimado la proyección. Como ven aquí, tenemos la gráfica, y como lo ven, cada inversión vamos a hacer así. Como lo ven, cada color corresponde a este gráfica. También aquí la estadística en donde está los 8 sectores, cuánto vamos a hacer las inversiones, y cada sectores, y después cada hectáreas, aquí está bien clasificado para que se den cuenta. Sí. Bueno, el proyecto va a generar, como conclusión, este proyecto va a generar bastantes empleos, sobre todo, bastantes mejoramientos sostenibles, económicas y alimenticios, como banco de semillas, porque dentro de esto va a haber beneficiado muchas comunidades, extrema pobreza. Por eso nosotros invitamos a los inversionistas, a los amigos, a los donadores, hacer colaborando con este proyecto en la Sierra Nevada de Santa Marta, a donar, que nosotros seremos, pensaríamos que mejorarías. También que no le quise explicar en la página anterior, en donde dicen aquí, no solo la por qué elegimos y por qué, ¿verdad? Entonces, ya que se me fue ese para allá, retorno en otra página anterior, en donde decía, las cañas, la elección de la caña es porque un proyecto indefinido, ¿sí? Esos proyectos son
son larguísimos, puede durar hasta 50 años, ¿sí? Esa proyección es muy, muy importante, por eso lo elegimos, porque la consulta nos dijo que era ese proyecto. También decíamos de que la siembra de caña es porque también va a mejorar muchas condiciones, por ejemplo, la compra de tierras, ¿verdad? Hay muchos espacios de sanear, hay que restaurar los espacios sagrados de la sierra, que hay que comprar, que vale mucho dinero. Entonces, a través del proyecto, a través de esta semilla, de esta iniciativa, ya en 5 años nuestra misión es mejorar los espacios sagrados alrededor de la montaña, en donde queremos comprar más espacios, ¿sí? Es por eso que este proyecto tenemos destinado, proyecto muy importante para nosotros y para todo el mundo, por supuesto. Voilà, voilà. Thank you very much. Bravo for this presentation. Bravo, Mamos. Bravo to your team. En espagnol? Yeah, I'm not able to say it. Bravo para toda la equipa de Mamo. Es un proyecto muy, muy bello, muy potente y también sagrado, es mi opinión. C'est vraiment un très très beau projet parce qu'on va soutenir aussi la protection des lieux sacrés. Voilà, donc nous vous invitons vraiment à prendre contact avec nous si ce projet vous fait vous donne des papillons dans le ventre et vous donne envie de faire partie de cette dynamique. Et n'hésitez pas à soit mettre un commentaire ou à nous contacter sur Club of Brussels. C'est le premier projet que nous faisons avec les peuples premiers. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux, mais nous avons aussi beaucoup à leur rendre parce qu'il faut savoir qu'on leur a pris leur terre. Et donc, ils vivent dans une extrême pauvreté. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de leur apporter quelque chose en échange. Et nous allons aller sur place également cet été. Et je sais que nous allons également pouvoir énormément apprendre de leur sagesse, de leur connaissance de la forêt, des plantes, de la terre, du lien à la terre. Donc, on va commencer. Ce n'est qu'un début. Nous allons beaucoup travailler avec eux, je le sens.